Bueno, estamos en la Casa de Carta y lo que queremos con esta nueva singladura del Palacio de Carta en Santa Cruz, dependiendo del ayuntamiento, es darle contenido, que sea conocida por mucha gente. Y para ello, pues Heineken nos apoya con 2 meses de actividades culturales en la Casa de Carta para darle contenido, que sea conocida por mucha gente e iniciar un camino para rehabilitarla y convertirla en el Museo de la Historia de Santa Cruz. Aquí vamos a tener a lo largo de los próximos 2 meses muchas actividades relacionadas con la innovación, con el turismo, con la gastronomía. Van a pasar por aquí 9 estrellas Michelin que nos ayudarán a compartir, a entender esa apuesta por la tendencia, por la innovación, con la puesta en valor de los productos. Vamos a tener también a lo largo de los próximos meses actividades relacionadas con el sector turístico, encuentros de reflexión sobre tecnología para el sector turístico y también en emprendimiento, en que los jóvenes entiendan el potencial que tiene esta tierra y en esa que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Y además, un poco haciendo el ejemplo de lo que fue la Casa de Carta a lo largo de la historia. Aquí se celebraron bailes, se hicieron carnavales, aquí vivió pues la familia Carta, pero también fue la sede del gobierno civil, de la Capitanía General, hasta la sede de un banco. Es decir, que la Casa de Carta ha sido centro de reunión y también centro administrativo de la ciudad, y lo que queremos es que sea conocida por mucha gente.